Un any més, el Col·legi Sant Vicent Ferrer de Germans Maristes ha muntat el seu tradicional Belén nadalenc. Per inaugurar-lo, així el col·legi s'ha organitzat una festa amb un mercadet solidari, com ja es va fer l'any passat. Els xiquets estan superimpacients per descobrir les novetats que presenta este Belén enguany. Levanta la persiana, dando por inaugurado el Belén de este curso 14-15. Muchas gracias. Un aplauso para todos los que han colaborado en el montaje y espero que realmente les guste y puedan disfrutar de ello. Sí, realmente, aunque el sitio es el mismo, pues sobre todo lo que contamos es que año tras año vamos aportando nuevas figuras y sobre todo cada año es completamente diferente. Es decir, un Belén que se precie lógicamente, aunque juegas con el mismo lugar o puedes jugar con las mismas figuras, cambiando alguna que vas incorporando, sí es verdad que lo bonito radica en ir cambiando año tras año, en ir haciendo un Belén completamente diferente. El curso pasado sobre todo se centraba en lo que era estructuras urbanas. Este año el Belén, pues lógicamente las distintas escenas las hemos situado sobre todo en zona campestre, en cueva, en el exterior, zona de montaña, que es con lo que va jugando las distintas escenas que este año hemos incorporado a nuestro Belén colegial. Uy, nosotros, yo siempre digo que nosotros somos los últimos en empezar y tardamos aproximadamente pues un mes y medio, dos meses desde que empezamos a ser pues parte de la estructura, ¿vale? Hasta que damos los últimos detalles. Ten en cuenta que sobre todo pues vamos pillando momentos, poco a poco, ratos libres, por las tardes, y bueno, la verdad es que es algo laborioso. Hay que tener un trabajo constante. El Belén, tal y como nosotros lo montamos, pues lógicamente no se hace en un par de horas. Todo belenista que se precie sabe el trabajo que lleva, el detalle y sobre todo por qué, porque lo haces con mucho cariño e intentando poner cada detalle en su sitio, y eso lógicamente lleva una labor unida a ello, que bueno, eso también va en razón de que estamos varias personas trabajando, aunque somos dos principalmente los belenistas, es decir, Juanvi, profesor también del colegio, y yo, pero luego contamos con la ayuda, sobre todo de cara al montaje de los alumnos. Ya es tradición que los alumnos de cuarto de ESO nos ayuden, hombre, lógicamente, en todo lo que viene a ser el montaje, el bajar las figuras. Tenemos también otro profesor, Genaro, que también con los alumnos se encarga de montar todo lo que es la estructura que soporta lo que es el Belén. Y quieras que no, pues gracias a ese equipo hace que de alguna forma el montaje sea en un menor tiempo, porque una persona sola, pues a lo mejor, pues sí, sería mucho más laborioso. No obstante, el resultado desde luego merece la pena, y aún así nosotros pues intentamos que día a día, sobre todo, pues podamos ir cambiándolo y que vaya gustando a los alumnos, que es de lo que se trata. Sí, bueno, ya en concreto la tómbola navideña del Grupo Scout, pues en concreto es ya el cuarto año. Es decir, lo que surgió como una idea, pues sí, como tú has dicho, novedosa, pues hace cuatro años, sí es verdad que se ha ido, pues bueno, ha tenido mucho éxito entre las familias que colaboran, pues bueno, en gran manera. Y sí es verdad que desde hace dos cursos lo que se ha aprovechado es la inauguración bendición del Belén para dar también el pistoletazo de salida, como quien dice, pues a esa tómbola navideña que ellos organizan y que bueno, que durante dos días pues están de alguna forma aquí todo lo que es los monitores, las madres, padres que colaboran directamente en el Grupo Scout. Pues bueno, pues vosotros mismos podéis comprobar la participación por parte de la familia y que lógicamente la buena acogida que ha tenido hace que año tras año, pues lógicamente te vea motivado a seguir montándola.